Thank you, brother Neville. Gracias, hermano Neville. I noticed they kept Me di cuenta que seguían moviendo el pequeño micrófono o el volumen. ¿Pueden oírme bien? Muy bien, el... Gracias. El pequeño alboroto. Hace unos momentos fue un hermano que estacionó su vehículo en el lugar equivocado por aquí y la gente, creo yo, quería que lo moviera. Eso es lo que era. ¿Y él? ¿Este de acá? ¿Qué tal si aparto este? ¿Pueden oírme bien? Yo... Ese es el dicho de Kentucky. Estábamos ladrando en el arbusto equivocado. Yo estaba mirando hacia este micrófono y se supone que era este otro. Muy bien, gracias, hermano Jean. Ahora, hoy es... Estamos contentos de informar de la reunión en Middletown, Ohio. La semana pasada, o ya la antepasada, pasamos un tiempo glorioso. Tuvimos, las congregaciones no fueron tan grandes, pero fue en el campo, en un lugar que ellos llaman Chautauqua, muy lejos, a 13 o 14 kilómetros de la ciudad. Pero los asientos estaban repletos y acomodaban a unos cuantos miles de personas. No sé calcular bien las multitudes. Y así que lo principal fue que Jesús se encontró con nosotros. Y esa es la parte buena. Y trajo grandes resultados. Y es a quien damos gloria, al Señor Dios, por hacer esto por nosotros. Y estuvieron algunas de las personas más finas que he conocido en mi vida, en esa región. Y siendo que estábamos tan cerca de la frontera aquí, podría decir que 99% de ellos eran de Kentucky. Todo por allá arriba era de Kentucky. El hermano Sullivan dijo, hermano Branham, él dijo, ¿sabe usted que todo, como todo este pequeño valle que pasa por aquí, es Kentucky? Y dije, yo no lo sabía. Él dijo, sí, lo son. Y una noche en la reunión sucedió que pregunté, ¿cuántos están aquí de Kentucky? Levanten las manos. Miré alrededor y pensé, ¿habrá alguien de alguna otra parte? Todos completamente de Kentucky. Y los resultados fueron maravillosos. Tantos informes. Había un caballero ayer quien iba pasando. Pasó y me contó de algunas cosas que habían sucedido. Y cartas que llegan, y muchos testimonios. Luego hay un caballero aquí atrás tomando las grabaciones ahora mismo. Y él dijo, cierta noche, creo que dijo que la última noche, cuando yo estaba predicando sobre el aguilucho, y él dijo que en la línea de discernimiento, puede haber sido en la congregación, no podría decir exactamente en cuál, pero hubo un hombre que vino de la congregación y el Espíritu Santo comenzó a hablarle y le dijo que él no era de esa región, sino que era de Indiana, de algún lugar allá en Indiana. Y le dijo que usted no está parado aquí por sí mismo. Usted está parado aquí por un bebé suyo, de tan solo unos meses, tal vez de 3 meses. Y fue algo así, y que lo iban a operar, y tenía que extraerle el corazón. Y era una condición muy lamentable. Sus pequeños pulmones se habían inflamado, su pecho, su pequeño estómago se había hundido mucho. Y se le dijo que se fuera a casa, que no dudara, y que si él no dudaba, encontraría bien a su bebé. Ahora el testigo está aquí en el cuarto de al lado y tal vez el bebé en la congregación hasta donde yo sé. Los pulmones del pequeño bebé se normalizaron y el pequeño estómago se normalizó. Y el hombre que está tomando los registros aquí de una de las cintas esta mañana trajo a la madre, al padre y al vecino dueño de esta grabadora y los trajo y trajo al bebé. Y puso al bebé al otro lado del cuarto y puso la cinta de que era así, dice el Señor. Y él dijo que cuando llegaron al lugar donde el caballero vino a presentarse en la plataforma,
Dijo, el Espíritu Santo entró al cuarto porque allí estaba el bebé, arrullando y jugando y moviéndose. No necesitó ninguna operación. Los médicos no tuvieron que operar. El Señor operó al bebé con su gran, gran poder. Y el bebé sentado allí, jugando en la cunita. Y la madre y el padre sentados allí. Y el vecino, que pudiera haber estado un poco escéptico de todo el asunto. Allí estaba la presencia. Si eso no es fe apostólica, no sé lo que será. Saben, la Biblia dice que cuando Jesús, por medio del apóstol Pedro y Juan, había sanado al hombre cojo en la puerta, ellos no podían decir nada en contra, porque el hombre estaba parado allí como testigo. Así que Cristo aún vive. Alabado sea su nombre. ¡Qué consuelo es en estos días! Ahora, ese solo es uno de los muchos testimonios. Pero qué cosa es hallar en este día que el mismo Dios, con las mismas acciones maravillosas, las mismas cosas que Él hizo, Él las hace de la misma manera hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estamos agradecidos de tener el privilegio de estar reunidos esta mañana en su nombre. Ahora, oren por nosotros mientras viajamos de lugar en lugar para servir al Señor, según la extensión con la que Él nos llame. Y estamos contentos de que no solo haya gente del tabernáculo aquí, sino de todas partes, de toda la región. Gracias, hermana. Eso fue muy amable. Yo sé que el gran Dios del cielo la vio a usted hacer eso mismo. Una dama bastante más joven que otra sentada aquí. Y una mujer que ha estado en el campo para el Señor años antes de que yo naciera, ella y su esposo, 50 y tantos años predicando el Evangelio. Ella trabajaba en una mina de carbón para apoyarlo en un campo, para predicar el Evangelio que yo defiendo. La anciana estaba sentada al frente, sin abanico, enjugándose el sudor de su rostro. Y una mujer joven se levanta y viene y le trae su abanico. Así que, déjenme decirles, estoy contento de estar reunido esta mañana con gente así. Me da gozo de ser un cristiano y estar reunido con gente cristiana. Ahora hace mucho calor en nuestra región y por todo el país. Y estamos esperando la llegada del otoño, cuando hará más fresco. Nuestra próxima gran reunión, que sepamos, es en San José, California. Allí es donde estuvimos, en el terreno de la feria, por unos días. Y hubo tal multitud que no podíamos atenderlos a todos. Y los mismos grupos están patrocinando las reuniones que vienen ahora, en el terreno de la feria en San José. Y estamos confiando que si ustedes viven cerca de allí o tienen amigos, escríbales y dígales que estén en la reunión. Si no pueden, que estén orando por nosotros. Ahora, hoy mencioné que yo iba a estar aquí esta mañana para unirnos en oraciones y súplicas al Señor, con ustedes, todas las personas. Y si hay visitas entre nosotros, lamentamos que nuestro edificio no tenga aire acondicionado. Pero es que solo somos una iglesia pobre en cuanto a bienes del mundo, pero rica en la fe en el reino de Dios. Y les damos la bienvenida para esta corta visita y oramos que puedan regresar y estar con nosotros otra vez. Algún día esperamos tener una iglesia mejor. No estamos muy interesados en edificios de iglesias en estos días, porque verdaderamente creemos con todo nuestro corazón. El Señor Jesús viene pronto, y cuando hay misioneros en el campo predicando el Evangelio, sin zapatos, comiendo una comida al día, ¿cómo podemos edificar una iglesia de $1,000,000 considerando eso? Yo simplemente no lo puedo contemplar y luego decir, el Señor viene pronto. Vamos al campo y hagamos lo que podamos en esta generación. Si hay otra, que ellos responderán por la suya. Nosotros tendremos que responder por esta.
Simplemente no puedo apoyar esos edificios de $1,000,000 y demás, después de estar en el campo y ver aquello. Ahora es agradable. Yo creo que la casa del Señor debe ser agradable y debería ser un lugarcito sagrado. Háganlo lo más cómodo y agradable posible, pero no al extremo, porque no entendemos eso. Ahora, antes de orar y leer las Escrituras, yo quería dar una... no predicar esta mañana, sino dar una lección sobre las Escrituras. Y usualmente, viniendo, yo solo hago esto en mi propia iglesia. Y estamos en nuestra iglesia. No somos una denominación. Somos interdenominacionales por naturaleza. Y no estamos afiliados con ninguna iglesia en las líneas de denominación, sino que estamos asociados con todos los creyentes de todas las denominaciones y todas las personas por todo el mundo. Nuestra iglesita esta mañana es conocida en todo el mundo. Las cintas que ustedes, estos mensajes, tan entrecortados como lo son. Sin embargo, estamos apoyando en los campos misioneros. ¿Cuántas naciones diferentes? 19 naciones extranjeras. Solo en cintas. 19 naciones diferentes están tomando los mensajes y traduciéndolos. Alguien, mientras estoy predicando, alguien se para allí, predicando a la par. Y llegan a las chozas y a lugares donde ni siquiera se conoce a Dios. Y les predican a los paganos y a los nativos de África y Sudamérica y alrededor del mundo. Y centenares están viniendo al Señor. Muchos están siendo sanados. Y por esa razón sentimos que es de suma importancia impulsar el mensaje. No en grandes edificios, y eso así. Y luego, cuando estoy aquí, solo tengo lecciones sobre la Escritura. Pero allá en el campo, yo no predico doctrinas de la iglesia, porque al hacerlo, se hace difícil. La gente dirá que mi doctrina no es correcta, o algo así. Y si uno predica una... si yo predico la doctrina metodista, los bautistas no estarán de acuerdo conmigo. Si predico la de los bautistas, entonces los luteranos no estarán de acuerdo. Si yo predico a los pentecostales, entonces los nazarenos no estarán de acuerdo. Si yo predico la nazarena, entonces la iglesia de Dios no estará de acuerdo. Así que, ¿ven ustedes? Uno tiene que tomar una posición por algo. Pero en el ámbito del campo de servicio, simplemente le damos la bienvenida a todo creyente. No importa cuál sea su credo o denominación, mientras usted haya nacido de nuevo del Espíritu de Dios, usted es nuestro hermano y hermana, y tenemos la intención de mantenerlo siempre así. Y entonces, si el Señor quiere, hoy quiero predicar en nuestra iglesia. Nuestra iglesia se para en la doctrina bíblica. Aquello por lo que se para la iglesia y la razón por la que hacemos esto. Y al hacerlo, de seguro generamos o... no es nuestra intención, pero podríamos generar preguntas en la mente de alguien. Dicen, pues, a mí nunca se me enseñó tal cosa, o a creerla de tal y tal manera. Gracias. Y si sucede que usted, su iglesia, no cree, usted no cree exactamente las cosas de las que hablamos como doctrina de nuestra iglesia. Confiamos que de ninguna manera le sea una ofensa. Porque el primer paso para un cristianismo exitoso y la muestra de que el hombre ha recibido el Espíritu Santo
es la humildad. La verdadera humildad dada por Dios debe ser dada humildemente. Pero, con todo, una iglesia sin doctrina es como una medusa. No tiene columna vertebral. Así que tenemos que tener la columna vertebral allí. Y no tan solo la columna vertebral, sino también dientes, porque la iglesia de Dios tiene que comer el pan de vida. Y nosotros, en algunas de las declaraciones que yo pudiera hacer, si yo trato de recalcarlo fuertemente. Ahora, por favor, no lo malinterpreten. Que no es mi intención ser grosero al dar una lección sobre la Biblia. Pero si yo durante 30 años de búsqueda, sin tomar credos o nada más que solo la palabra, hay gente aquí que es presbiteriana, católica, bautista, pentecostal, nazarena, iglesia de Dios, peregrino de santidad. Todos están sentados aquí. Y yo sé que cada iglesia tiene su propio credo. Y no quiero interrumpir eso. Pero solo estoy tratando de exponer la Escritura y hacerlo a través de la Escritura. Entonces todos entenderán que no es para ser grosero. Solo es con amor y afecto y con misericordia, con el mejor de mi conocimiento para explicar las Escrituras. Y ahora, el tema de esta mañana va a ser un tema bastante largo y no quiero apresurarme. Quiero tomarme mi tiempo para lo que voy a decir y tratar de explicarlo. ¿Por qué lo decimos? Muchas veces en las reuniones, alguien dirá, bueno, ¿qué cree él? ¿Es él bautista aún? ¿Es pentecostal? ¿Cree en hablar en lenguas? ¿O será esto o aquello? ¿Será él uno que cree en la seguridad eterna? ¿O qué es él? Y luego, solo con mencionar lo que uno es, lo rechazarán como la peste. No importa, ellos no se detendrán a escuchar, ni lo considerarán, sino que lo rechazarán rápidamente a uno. En ninguna parte de mis reuniones, en ningún momento, he sabido que he dejado discordia entre hermanos. Yo siempre predico solo la venida del Señor, salvación y sanidad divina. Eso no lastima a ninguna persona del Evangelio completo. Entonces, aquí en la iglesia yo tengo nuestra propia doctrina. Se filtra entre la gente que viene y dicen, bueno, el hermano Branham dijo tal y tal, esas cosas. Bueno, tenemos que tener una doctrina. Ahora, hace poco en una reunión, cuando alguien le preguntó a un grupo de ministros, mis secretarios y demás están presentes, llegaron muchas, muchas cartas y decían, ¿cree el hermano Branham en la preservación o que se conserva la seguridad del creyente? Bueno, yo sabía que era un grupo legalista que estaba preguntando eso. Sería duro de mí decirlo. Ellos lo rechazarían rápidamente. Y eso no importa en lo más mínimo si usted lo cree o no. Mientras usted sea salvo, eso es lo principal. Y yo no dije nada. Y 16 iglesias diferentes dejaron de patrocinar. Ven ustedes por haber rehusado responder, para mantener el compañerismo con las gentes. Ahora, en la iglesia esta mañana, quiero explicar por qué creo lo que creo. Oremos. Señor, quien resucitaste a Jesús de entre los muertos y nos lo has dado como sacrificio de tu amor por nosotros y por el lavamiento del agua, por la palabra, Él ha santificado a un pueblo peculiar, un grupo llamado fuera. Y estamos esperando pacientemente su segunda venida. Y sabemos que
a los ojos de la gente. Hay muchos credos y denominaciones. Y Padre Dios, oramos que bendigas a cada uno de ellos. Y la posición por la que se paran, aunque pudiéramos aún no estar de acuerdo con ellos en muchas cosas, en principio, como cristianos y como hermanos, estamos hombro con hombro con ellos. Y no solo hombro con hombro, sino de corazón a corazón. En un día de indiferencia, cuando los hombres son impetuosos y altivos, amadores de los placeres del mundo, más que de Dios, oramos, oh Dios, que el Espíritu Santo una más nuestros corazones, día tras día. Sana a los enfermos esta mañana, Señor. Están aquellos que han de entrar en el bautismo en agua. Y oramos que tu Espíritu Santo los llene con su presencia, si es que aún no la han recibido. Que puedan ser sellados de las cosas del mundo y llenos del Espíritu de Dios, en el amor divino de Dios y en compañerismo con todos los hombres. Señor, a través de las naciones del mundo, a donde tú me has enviado, un pobre hombre analfabeto. Y, sin embargo, Señor, creyendo en mi corazón de ti, las cosas que he creído y han sido enseñadas por la Biblia y confirmado por el ángel del Señor, quien está presente para confirmar lo que se dice, si es de Dios. Muchas veces la gente ha pensado que soy un transigente. Tú eres el juez de mi corazón. Pero como Pablo de antaño, quien aún predicó el judaísmo hasta que se ganó la confianza de la gente, y luego predicó a Cristo crucificado, pero primero fue ganar la confianza de la gente para que su mensaje fuera sazonado con sal. Oramos, oh Señor, que tú sazones nuestras pláticas y nuestro compañerismo con la sal del Espíritu, con la sangre del Señor Jesús, y haznos el pueblo que ha sido llamado, y que el mundo pueda mirar y observar nuestras vidas, y luego tener sed de ser como nosotros. Manténnos humildes y llenos de tu amor y de tu Espíritu, porque lo pedimos en el nombre de aquel quien oró para que pudiéramos ser uno. Entonces, para que todos los hombres conozcan que somos sus hijos, cuando tenemos amor el uno por el otro. Amén. Ahora se los digo, yo sé que está algo caloroso, y si hay un ventilador de pedestal aquí atrás que quieran llevar a cualquier parte, parecería mejor, está bien. Me gustaría leer ahora un poco de las Sagradas Escrituras. No, señor, no mientras esté en el piso de esa manera. Yo creo que estaría bien, hermano Neville. Quiero que abran conmigo en las Escrituras, en el libro de Joel. Y luego tengo varios lugares aquí de los que me gustaría leer primero para tomar una lección, un contexto para la lección. Primero, en Joel, el capítulo 1, comenzando con el versículo 1 y leyendo hasta el 4. Y luego, en el capítulo 2, del 25 al 27, leeremos como una lectura de la Escritura. Palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación.
lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y luego del versículo 25 al 27 del capítulo 2, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, la oruga y la langosta, el gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Luego, en el libro de Romanos, y en el capítulo 1 de Romanos, y el versículo 25, leo esto. También tomaremos el 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y luego, en Romanos, el capítulo 3 y el versículo 4, Romanos 3 y el versículo 4, leemos la primera porción de ese versículo 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora estamos entrando en unos temas muy serios aquí. Y ahora, nosotros, yo creo que llegará el tiempo de la restauración de todas las cosas que se han hecho mal. Y estamos tratando con todas nuestras fuerzas, y otros hombres están tratando, grandes evangelistas como Billy Graham y Oral Roberts, y muchos otros de los evangelistas sobresalientes, ministros, pastores, quienes son leales a su puesto, están tratando de ver un avivamiento en nuestro tiempo. Y ustedes, los hijos de Dios, están orando por un avivamiento en nuestro tiempo. Decenas de miles de oraciones llegan a Dios cada hora por un avivamiento en nuestro tiempo. Y está escrito en las Escrituras, si se juntare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y orare, entonces yo oiré desde el cielo. Ahora, si los hijos de Dios se están reuniendo y orando por un avivamiento en nuestro tiempo, y el avivamiento no viene, entonces debe haber algo mal en alguna parte. Ahora, recuerden que cualquier cosa solamente puede funcionar mientras usted proceda en la ley de esa cosa. Las fuerzas cósmicas solo pueden moverse de acuerdo a la ley cósmica. Los planetas solo pueden moverse cuando se mueven por la ley de los planetas. El sol solo puede salir de acuerdo a cómo la Tierra gira hacia el sol. Y allí es que todo tiene que obrar de acuerdo a la ley de su plan. Pues Dios hizo todas las cosas e hizo una ley para eso. Y entonces tiene que girar y trabajar y operar de acuerdo a la ley de ese artículo. No funcionará correctamente de ninguna otra manera. Ponga una cadena en una rueda dentada y luego póngala en una rueda lisa.
Quizás usted puede hacer un poco de tiempo, pero la única manera en que llegarán al tiempo correcto con esa cadena es poner una rueda dentada igual a la rueda dentada que está en la parte de atrás. Y luego, esos pequeños eslabones en esa cadena calzarán exactamente sincronizados con la rueda dentada. Entonces usted puede ir a alguna parte. Y estoy seguro que tenemos una rueda dentada equivocada en alguna parte. La iglesia se está moviendo demasiado lento para la hora en que estamos viviendo. Hay algo radicalmente errado. Y nos conviene, en este día, cerca de la venida del Señor, sentarnos y estudiar esto, y ver lo que está mal, encontrar la causa. No se puede encontrar la cura hasta primero encontrar la causa. Si un médico, si usted entra en su consultorio y dice, tengo dolores de cabeza y malestares en el estómago, y él le da una aspirina o algo y lo despide, él solo está tratando de deshacerse de usted. Un verdadero médico genuino diagnosticará ese caso hasta hallar qué órgano no está funcionando. Entonces se ocupará de ese órgano. Y así también es el reino de Dios. Tenemos que averiguar qué es lo que está mal y luego ocuparnos de aquello. Las escrituras son como la receta del médico. Un médico, los científicos que también trabajan arduamente para encontrar una receta, para eliminar cierto germen, alguna enfermedad que está en su cuerpo, como la fiebre tifoidea, o alguna enfermedad, para que le puedan dar un suero que mate ese germen de la tifoidea. Y, sin embargo, tienen que utilizarlo tan cuidadosamente. Tan cuidadosamente manejado hasta que, si no hay suficiente, no ayudará al paciente. Y si se le añade algo más, pudiera matar al paciente. El farmacéutico debe entregarlo exactamente de acuerdo a la receta. Por lo tanto, si hay algo errado en la iglesia hoy que no está progresando como debería, mi opinión es que deberíamos regresar a la receta, averiguar exactamente lo que está mal y por qué esta iglesia está tan enferma, que hay enfermedad en nuestra iglesia, enfermedad de pecado. Entonces, tenemos que averiguar qué recetó el médico y ver si nuestros pastores farmacéuticos nos están dando la receta correcta. Y recuerden, ustedes pueden añadirle algo que sea muy parecido a la escritura diagnosticada y matar al paciente. Y tal vez, no digo que lo hayamos hecho, pero ¿qué pasaría si algunos de nuestros farmacéuticos le han añadido algo a la receta de Dios? Si lo han hecho, están matando al paciente, dejándolos morir en pecado. Bueno, es, usted dice, bueno, si ellos fueron sinceros, no, eso no lo excusa. Un hombre, un farmacéutico, le dio a un hombre ácido carbólico aquí hace unos años, muy sinceramente, de una farmacia registrada, y eso mató al hombre. Sin embargo, él era sincero. No hay sinceridad. He visto sinceridad entre los paganos que haría que la sinceridad cristiana pareciera algo por allá atrás en la línea de lo anticuado. He visto a paganos colocar sus bebés en la boca de un caimán para sacrificarlo a un dios de las aguas. Y no pude encontrar esa sinceridad entre los cristianos. He visto personas que se acostaban sobre clavos
y les rompen los huesos de los pies cuando son niños. Los he visto tomar bebés y muchachitos y los cortaban y los marcaban y los hacían sangrar y a veces los mataban en profunda sinceridad. Pero están errados. Ahora, veamos algo. Job, o Joel más bien, yo creo que él nos dio un gran trasfondo aquí. Y eso es lo que queremos tomar como lectura. Él dijo, díganle a sus hijos y que sus hijos le digan a sus hijos y los de ellos a la otra y todo eso a la otra generación que serán los gentiles. Díganle a Israel que siga contándolo. Y ahora, esta escritura de la cual habló Joel se ha cumplido hoy, pues nosotros, los gentiles, la hemos recibido. Él dijo, lo que quedó de la oruga se lo comió la langosta. La langosta, el saltón y los demás. Y estos insectos, si consiguen un libro sobre insectos, verán que esos cuatro insectos diferentes son el mismo insecto en cuatro etapas diferentes de su vida. Todos sabemos que un capullo no es más que una oruga envuelta y va a empollar una mariposa. Y una mariposa es una oruga antes de salir del capullo. La oruga, la langosta y demás es lo mismo. Es el mismo insecto. Ahora, lo que sea... Ahora, escuchen atentamente. Lo que sucedió en primer lugar con el insecto de la oruga solo se convirtió en un saltón, más tarde. Y el saltón se convirtió en una langosta, más tarde. Y lo que sea que comenzó en el principio, sigue siendo la misma cosa que está causando el problema hoy. Y regresemos ahora a las Escrituras y veamos qué lo comenzó. Ahora, sabemos que solo podemos edificar una iglesia primero sobre el material que Dios nos dio para edificarla. Eso es todo lo que tenemos. Y yo pienso antes, sé que esto es fuerte y está grabado. Cientos de personas alrededor del mundo lo oirán. Pero antes de que podamos tener un edificio de la iglesia de Dios, tendremos que restaurar todas esas cosas que estos insectos se han comido de ella. Tendremos que regresar e investigar qué se comieron estos insectos. Y ante esta vid del Señor, la vid, Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Y antes de que podamos encontrar o que la iglesia pueda pararse en su poder formal y original, tendremos que regresar y averiguar qué se comieron los insectos. Y esa iglesia tendrá que ser restaurada de nuevo a eso. O nunca se mantendrá en el poder y gloria de su primera posición. Si le arrancan la corteza a un árbol, tenemos que volver a ponerle la corteza. Hacer crecer la corteza primero. Usted no puede tener manzanas hasta que le crezca la corteza. Pues la corteza es la línea de la savia. La línea de la savia es la línea de la vida. Y las Escrituras, la Santa Biblia de Dios, es la línea de vida para cualquier iglesia. ¿Cómo podríamos sacar savia de uva a través de la corteza de un sicómoro? Simplemente no funcionará. Tenemos que tener corteza de vid. Tenemos que tener la corteza original. Y
Solo hay una manera en que esa corteza pueda regresar a la vid. Y es cuando Dios mismo la haga crecer. Nosotros no podemos hacerla y ponérsela. No funcionará. Ningún esquema hecho por el hombre funcionará. Se necesita la manera de Dios o nunca vivirá. Los esquemas hechos por el hombre no funcionarán. Usted pudiera envolver un trapo alrededor del árbol y decir que crezca. Un trapo no fue el programa de Dios. Tiene que ser corteza, línea de vida. Y cuando viene de las raíces, producirá la misma vida que el árbol tenía antes de que los insectos se lo comieran. Con razón no podemos tener campañas de sanidad. Con razón las iglesias están destrozadas. Con razón uno dice, oh, esto, aquello y lo otro. Tanto desacuerdo. Con razón hay tantos sismos entre nosotros. Es porque no podemos producir los verdaderos frutos de paciencia, longanimidad, bondad, humildad, mansedumbre. La línea de la vida ha sido cortada del árbol. Y nosotros nunca la devolveremos a través de los credos, de algún trapo o cualquier otra corteza sustituta. Se necesitará el poder del Dios Todopoderoso para hacer crecer ese árbol de nuevo a su condición. No, dijo Jesús, y las Escrituras han dicho, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír. Ellos simplemente no pueden hacerlo. Y ningún hombre puede venir a Dios o a Cristo hasta que Dios se lo revele. El otro día, yo estaba hablando y estábamos pensando en la Escritura. Yo dije, ¿por qué la gente no puede ver eso? Dije, por eso es. Y entonces pensé, no importa cuán claro aquello pueda ser, ni cuánto sea una enseñanza escritural, usted nunca podrá verlo hasta que Dios mismo se lo muestre, no importa cuán claro sea. Y toda la Biblia está edificada y toda la iglesia del Dios viviente está edificada sobre la revelación espiritual de la palabra. ¿Por qué Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín? ¿Por qué Abel no siguió a Caín? Él tenía la iglesia más hermosa, pero fue una revelación para él. Cuando Jesús vino del monte de la transfiguración y ellos dijeron, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dijo Elías y uno dijo que tú eres el profeta y demás. Él dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne ni sangre te revelaron esto. No lo aprendiste en algunos libros, o por algún seminario, o algún programa estructurado, hecho por el hombre. Sino, mi Padre que está en el cielo, te lo ha revelado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Allí lo tienen, la revelación espiritual de la palabra de Dios. En Mateo 11, creo que es, o el 12, en algún lugar por allí está escrito que dice, aunque Jesús había hecho tantos milagros, tantas señales de que Él era el Mesías, sin embargo la gente no pudo creerlo, porque Isaías dijo, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír. ¿Cómo? Aunque eran eruditos, aunque eran religiosos destacados, eran santos y sin mancha y de nada que inculpar. Si se les encontraba un tilde de error, eran apedreados sin misericordia. Nadie podría acusarles de nada. Ellos estudiaron las Escrituras día y noche, generación tras generación. Y aún así, Dios les había cegado los ojos. Dirán, ¿Dios lo hizo?
Eso es lo que él dijo. Dios hace lo que quiere. No podemos decirle a él qué hacer. No, dijo Pablo en el libro de los Romanos, el capítulo 8, que Dios levantó a Faraón y endureció su corazón, cegó sus ojos con este mismo propósito, para que su voluntad fuera hecha. ¿No fue Esaú y Jacob? Esaú, rechazado antes de que el niño naciera, Dios lo despreció. ¿Ven ustedes? Todo va obrando de acuerdo a la gran predestinación de Dios. Él no está dormido. Él conoce todo perfectamente. Y nosotros juzgamos a los hombres de acuerdo a su, al parecer, por su honestidad o su sinceridad. Nosotros juzgamos a las iglesias de acuerdo a su progreso. Nos unimos, escogemos evangelistas porque son grandiosos. Esa no es la cosa. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Lo que dejó la oruga, se lo comió la langosta. Algo anda mal en alguna parte, porque la palabra de Dios es tan eterna como Él es eterno. Y la palabra de Dios no puede fallar, así como Dios mismo no puede fallar. Ahora, algo anda mal en alguna parte. Así que, regresemos ahora. Ya hemos colocado el fundamento. Regresemos. Tomemos nuestro texto de Romanos 3:4. Sea la palabra de todo hombre mentira, y la palabra de Dios verdad. Voy a remachar esto, y quiero que ustedes escuchen. Que sea Dios la verdad. Alineémonos con lo que Dios dijo, sin importar lo que alguien más diga. Quiero usar cuatro cosas diferentes de lo que veo en la Escritura. Que estos insectos se han comido de la iglesia del Dios viviente y han lisiado o atrofiado la vid de Dios. Vamos a admitirlo. Ustedes metodistas lo admitirán. Ustedes los bautistas lo admitirán. Ustedes presbiterianos, ustedes pentecostales, ustedes nazarenos, todos ustedes lo admitirán. El tabernáculo aquí lo admite. Algo anda mal. Y nosotros, el tabernáculo, somos tan culpables como los demás. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora regresemos. Y quiero nombrar cuatro cosas, tan escritural como sé serlo, que estos insectos se han comido de la iglesia, de su primera condición original. Ahora, para comenzar, la iglesia se estableció en el día de Pentecostés. Pedro predicó el sermón de inauguración en el servicio de licenciatura cuando nació la iglesia. La iglesia cristiana nació en el día de Pentecostés. Y si Dios es infinito, infinito, y no puede cambiar, su iglesia debe permanecer como estaba en el principio. ¿Lo admiten ustedes? La iglesia debe permanecer siempre igual como era. Pero el hombre la ha manipulado, le ha puesto sus propias interpretaciones. Nunca traten de interpretar la palabra de Dios. Diga exactamente lo que ella dice. No importa cómo sea. Así que solo alíñese con ella. Eso es todo. No cambien la palabra. La Biblia dice que la Escritura no es de interpretación privada. No tenemos derecho a decir estas cosas. Solo tenemos que leerla y decir exactamente como ella dice y creerla de la misma manera. Y no me importa cuán ridículo ella parezca. Créanla de todas maneras. El púlpito no es lugar para bromas. Es un lugar de sinceridad. No quiero decir esto como una broma. Quiero decir esto para citar algo que me dijeron. Dijo que había un hermano anciano de color allá en el sur, llevando una Biblia, y su jefe se estaba burlando de él. Le dijo, tú no puedes leerla, ¿para qué la llevas? Él dijo, la llevo porque la creo. Esa es una buena razón.
Yo no puedo leerla, pero sé que hay algo en ella. Es lo correcto. Dijo, aún creo la tapa por fuera. Tiene escrito la Santa Biblia. Yo lo creo. Dijo, cualquier cosa que esa Biblia diga que hagas, me supongo que tú lo harías. Él dijo, sí, señor. Si usted puede leerlo en la Biblia, yo lo haré. Y es un mandamiento de Dios. Él dijo entonces, ¿qué dirías si leo esa Biblia y te dijera que el Señor dijo que saltaras a través de esa pared allí? Esa gran pared de piedra. Dime, ¿cómo es que saltarías a través de esa pared de piedra si no hay un hoyo en ella? Él dijo, si usted lee eso de la Biblia y el Señor me dijera que saltara, Él pondría el hoyo cuando yo llegara allí. Y así es. Si Dios lo dice, no importa cuán ridículo parezca, usted da un paso adelante en eso. Depende de Dios encargarse del resto. Ese es asunto de Él. El trabajo suyo es dar el paso. Ahora, una de las primeras cosas que me gustaría hablarles en estos pocos minutos, después de haber hallado que el fundamento tiene que ser original, tiene que volver al fundamento, debe regresar a donde era una vid. Si tiene algo malo y la vid no está operando correctamente, regresemos y veamos qué anda mal. Ahora, una de las primeras cosas que me gustaría mencionar es que algo ha dejado nuestra iglesia. Una de las cosas principales es la fe. La gente hoy no tiene fe como la tenían en aquel día. Una clase de revoltón de alguna especie ha entrado y se ha comido la línea de vida de la fe. Ellos lo cambiaron. Hoy su fe descansa sobre alguna clase de denominación de una iglesia grande. Pero Judas nos dijo en Judas, el versículo 3, dijo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, lo tengo aquí delante de mí, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, no una fe, la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Eso fue 33 años antes de que esta fe fuera entregada. Ahora no, la gente dice, oh, eso va en contra de mi fe. Solo hay una fe, un Señor, una fe y un bautismo. Ustedes pudieran tener una fe, pero nosotros queremos la fe. Contender ardientemente, eso significa argumentar, pararse, defender. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando fueron llamados santos, al ser santificados, el Espíritu Santo los santificó. Ellos entonces fueron llamados santos. Ahora Judas dice, un hermano, hermano adoptivo de Jesús, quiero que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Nunca permitan que esa fe decaiga. Y la fe de los santos no estaba en credos, no en denominaciones, no en edificios de iglesias, no en asociaciones, sino en la presencia del Dios viviente. Ellos tenían fe para sanar a los enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros. Todas las grandes promesas que hizo Jesús, esa primera iglesia se aferró de aquello. Era la línea de la vida. Escuchen esto. Escuchen atentamente lo que quiero decirles. La presencia constante del Dios viviente es la línea de vida de cualquier iglesia o cualquier grupo de personas. La presencia constante del Dios viviente para obrar y trabajar y actuar y vivir con la gente como Él lo hizo en el principio. Si la presencia del Dios viviente trajo un Pentecostés con poder, con señales, con maravillas, trajo un pueblo tan lleno de la gloria de Dios que gritaron y hablaron en otros lenguajes. Y fueron mártires por la fe. Contendamos ardientemente por esa fe hasta que la muerte nos libere. Contiendan ardientemente por ella.
No cederemos por la lectura de libros o tomar alguna teología hecha por el hombre. No vamos a transigir por algunos credos o algunos libros de oración o algo que alguien más haya dicho. Mi fe está edificada sobre nada menos que la sangre de Jesús con justicia. Cuando todo alrededor de mi alma cede, entonces Él es toda mi esperanza y sostén. Porque en Cristo, roca sólida me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Ningún credo, sino Cristo. Ninguna ley, sino el amor. Y ningún libro, sino la Biblia. Ningún libro de credos. La Biblia tiene que decirlo. La Biblia no solo tiene que decirlo, sino que decirlo de la misma manera. Tiene que decirlo de Génesis hasta Apocalipsis. Tiene que ir por cada hebra y entretejerse en cada parte de la palabra. Si no es así, entonces tengo la interpretación equivocada de ella, porque Dios no puede disputar su propia palabra. Si es que no dice lo mismo en cada pequeña fibra. Si esta camisa aquí está tejida completamente con la misma fibra, eso hace que sea lo que es. Eso hace que sea blanca. Eso es la iglesia. Si va a ser una iglesia blanca, nacida de nuevo, sin mancha, sin arruga, tiene que ser tejida con la misma clase de fibra con la que comenzó en el día de Pentecostés. Una experiencia del Espíritu Santo, ardiendo y tejiendo. Usted no puede añadir un pedazo de tela podrida. Usted no puede añadirle un pedazo de saco de arpillera. No funcionará, lo estropeará. Alguna especie miserable de revoltón entró y se comió esa fe. Se ponen de pie y dicen, yo creo en una iglesia santa, la Santa Iglesia Católica Romana, en la que yo creo. Yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la fe y el poder de su resurrección viven dentro de mí hoy. Porque Él vive y yo también vivo. No por causa de un credo, no por causa de una denominación, sino porque Cristo vive. Y yo estoy en Cristo, vivo por Él y con Él y vivo por medio de Él. Y las fibras de su vida misma se entretejen en mí. Si no es así, entonces yo no puedo llamarme suyo. Él no tan solo toma mi cabeza, Él toma mi corazón, mis movimientos, mi todo, y se entreteje allí. Él mismo se entreteje en la palabra. La palabra no puede decir una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. Y yo sé que así está escrito. Está escrito de esa manera, con un propósito. Jesús lo dijo y dio gracias a Dios que Él lo había escondido de los ojos de los sabios y entendidos y lo revelaría a tales niños que aprenden. Ese es el propósito de Dios al hacerlo así. ¿Por qué Él permitió que viniera un pecador? Él tuvo que permitir que viniera un pecador con el fin de Él ser un salvador. Él es más grande que un pecado. Él no tendría que haber habido un pecado. Él no tenía que haber permitido que Satanás cometiera el primer pecado. Pero la razón por la cual Satanás creó el primer pecado o pervirtió la justicia al pecado, la razón por la que lo hizo fue para que Dios pudiera ser un salvador. Él permitió que el hombre se enfermara porque Él es un sanador. Y Él tiene que ser justo. Y tiene que poner el árbol de la vida y el árbol de la muerte delante de todo hombre, como lo hizo con Adán y Eva, o lo hizo mal cuando lo puso delante de Adán y Eva. Ahora depende de usted. Ahora, fíjense en fe. La fe verdadera. La verdadera fe. La fe. Ahora, tomemos nuestras iglesias hoy. Mírennos. Miren a nuestra gente pentecostal. Miren a nuestra gente bautista. Nuestros presbiterianos, nazarenos, peregrinos de santidad, y el tabernáculo Branham, todos nosotros somos culpables por no contender ardientemente por esa fe. Se levanta un pequeño alboroto en la iglesia, en el tabernáculo Branham. Estoy en casa, puedo hablar de ustedes ahora. Y formarán un grupito, y uno se pondrá de un lado y el otro del otro. ¿Es eso contender por la fe que una vez fue dada a los santos? ¿Suena eso como la doctrina apostólica? No, señor, hermano. Ellos tuvieron un caso de Ananías y Zafira. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y lo hemos visto probado. No,
es contender ardientemente. La gente sale hoy y dice, pues mi fe no enseña de milagros. Enseñan que los días de los milagros han pasado. Entonces usted no está contendiendo por la fe que una vez fue dada a los santos. Un montón de fanatismo, personalmente. Pero yo creo que hay un don real y genuino del Espíritu Santo. Y contendemos fervientemente por eso, así es. Nosotros lo creemos. Los santos hablan en lenguas. Y ellos dicen, yo no creo en sanidad divina. Yo no creo en un montón de fanatismo. Pero sí creemos que hay un Dios que sana a los enfermos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo he visto mucho así llamado discernimiento, en el cual yo no creo. Pero yo sé que verdaderamente hay un Espíritu de Dios que discierne, el don de conocimiento que llama y habla y siempre es perfecto. Estamos contendiendo ardientemente por eso, esa fe que una vez fue dada a los santos. Yo sé que hay sueños y estómagos llenos de carne fresca o están llenos de alguna otra cosa que le causan pesadillas a uno. Usted salta y lo llama una visión. ¡Ay, una verdadera visión genuina de Dios! Correcto. Dios lo prometió. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él hace eso y nunca falla. La Biblia dice, si hay uno entre vosotros que es espiritual o un profeta, que hable y lo que él dice, si acontece, entonces oídlo porque yo estoy con él. Si no es así, no lo escuchen, porque es un falso profeta. Dios no puede mentir. Dios dice la verdad siempre, que así sea. Ahora vemos que eso es verdad. Hay esas cosas que... Miren a Pablo cuando estaba allá afuera esa noche, sin ninguna esperanza. El diablo riéndose con cada... mostrando sus dientes cada vez que las olas saltaban y caía el relámpago. Voy a hundir a ese pequeño apóstol aquí afuera. El pequeño barco viejo inundado. Y días y días, 14 días y noches. Las estrellas ni siquiera brillaron. ¿Y cómo se sacudía ese pequeño y viejo barco? Y él caminando arrastrando una cadena. Por predicar el Evangelio. ¡Aleluya! Y nosotros ni soportamos que alguien hable de nosotros sin reventar como una rana, sapo, comiendo perdigones, siempre quejándonos de algo. Y luego decir que estamos contendiendo ardientemente por la fe. El tabernáculo Branham necesita enderezarse bastante primero. También los pentecostales, los bautistas y los nazarenos. Por eso es que no estamos llegando a ninguna parte. No somos honestos ni sinceros. Si llegamos a encontrarnos cara a cara con esa cosa allí, eso nos hace inconmovibles, siempre abundando en Dios. La fe que una vez fue dada a los santos. La miserable oruga entró y el revoltón y se la comió. Todos los días de los milagros han pasado. Usted no tiene que hacer esto. Usted no tiene que hacer aquello. Si Dios produjo su primer pámpano de esa vid y fue un pámpano pentecostal, con poder, visiones, revelaciones, sanidades, santificación, Espíritu Santo, la próxima rama será la misma cosa. Seguro que sí. Cada vez que esa vid produzca un pámpano, será exactamente como el que estaba en el principio. Usted, como dije anoche, hablando con un grupo de hermanos, usted no puede hacer que una vid de uvas produzca calabazas. Usted no puede hacer que una vid de calabaza produzca uvas. Es cierto, la vid que haya en esa vid es lo que producirá. Y si Cristo está en esa vid, y la vida de Cristo está en esa persona, será como Jesús, producirá los frutos de Él. Es su espíritu. No puede hacer otra cosa. Tiene que producir esa vida porque es la misma vida. Usted simplemente no puede producir otra cosa. Actuará como Él, hablará como Él, caminará como Él, sanará como Él, verá visiones como Él, producirá fielmente su vida perfectamente, cada vez porque es su vida. Usted solo es un cascarón. El hombre es como una tubería de agua. Él no es el agua, solo es el tubo. Sáquele el agua, se oxidará. Bueno, eso es lo que pasa hoy. Somos demasiados los que estamos oxidándonos, los que una vez tuvimos una experiencia. Mantenga fluyendo el agua, eso es lo que mantiene la línea de vida funcionando. Una vez escuché a un hombre predicar, dijo que había una cerda en el revolcadero que enturbiaba el agua. Lo mejor, la Biblia habla de eso. Saquen al cerdo del revolcadero. Usted va aquí a un hermoso manantial por acá en alguna parte donde brotan grandes manantiales, allá arriba en la montaña. Si el agua está toda turbia, será mejor que saquen los cerdos de allí para que el agua se aclare. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que sacar.
antes de que las aguas salgan de la fuente llena de sangre que brota de las venas de Manuel, donde los pecadores sumergidos en el raudal pierden todas sus manchas de culpa, sus indiferencias y habladurías y demás. 16 ministros, aquellos creen, ellos pensaban que yo creía que Dios guardaba su iglesia y preservaba su iglesia. La Escritura dice, el que oye mi palabra, no el que finge que la oye, ese es aquel a quien Dios ha abierto sus ojos y oídos para oír. Hay hombre que puede hacerlo hasta que Dios le abra los ojos y oídos. El que oye mis palabras y cree aquel que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá al juicio, sino que ya ha pasado de muerte a vida. ¿Qué le va a suceder a él? ¿Mintió Dios o dijo la verdad? ¿Está el hombre correcto o usted puede recibir el Espíritu Santo y ser salvo? Y mañana usted puede perderse e ir al infierno. Nunca crean esa tontería. Eso es mentira. Si usted llega a nacer de nuevo, toda su naturaleza es diferente. Una vez un hombre es plantado en Cristo y presta atención a la vida de la vid, fluyendo a través de él, él nunca más producirá calabazas. Usted pudiera atarle una, pero él sabe que algo anda mal. Él se quedará allí y gemirá hasta que le sea quitada. Es demasiado peso para él. Lo inclina demasiado cerca del suelo. A él le gusta crecer hacia arriba. No se puede colgar una calabaza en una vid de uvas. Fíjense. Contendiendo por la fe. Eso era contender ardientemente. No solo contendiendo, sino ardientemente contendiendo. Entre la vida y la muerte. Vamos a pasar a otro. Uno pudiera quedarse mucho tiempo en esa. Lo siguiente que nos gustaría decir es que se han comido el amor fraternal de la vid. Amor fraternal. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tuviereis amor los unos por los otros. Bueno, ahora tomemos un ejemplo. Si un hombre no cree lo mismo que yo, iré directamente a su congregación y predicaré con él. Predicaré lo que él cree y seguiré adelante y lo dejaré así, porque yo lo amo a él. Por sus frutos los conoceréis. Si ellos no lo creen y no tienen amor fraternal, ellos se apartarán. No estarán de acuerdo, se apartarán. Yo no tendré nada que ver con eso. ¿Por qué no se acerca a mí a conversarme del asunto? Usted no sabe lo que yo creo. ¿Ven? Y a fin de cuentas, ¿de qué importa lo que yo crea? Es a quien yo le creo, a Jesucristo. Nunca he salido de una reunión con un sinsabor que yo sepa. Pero ven ustedes, el amor fraternal ha sido desechado por completo. Y Pablo lo vio, 1 Corintios 3, él dijo, permanezca el amor fraternal, pero ha sido quitado el amor fraternal. Ahora observen, cada vez, ahora escuchen atentamente ahora, vamos a entrar en alimento sólido. Cada vez que el diablo le quita algo al árbol, digamos que la corteza, el insecto se come la corteza, él le coloca un trapo viejo, hecho por el hombre, para tomar su lugar. Ponga un trapo alrededor de la línea de savia de un árbol. No enviará la savia a los frutos del árbol. No producirá ningún fruto. Caerá de nuevo al suelo. Y esa es la razón hoy por la que no podemos tener un avivamiento en nuestro día. Hay demasiado dogma hecho por el hombre. La línea de la vida no pasará por un trapo viejo. La debilitará. La vida caerá de nuevo a la tierra. Por eso es que nuestros avivamientos fallan. Como dijo Benny Graham el otro día, él estuvo en Inglaterra, donde tuvo un gran avivamiento. En el mismo lugar donde estaba predicando, tuvo que alejar a su esposa de los parques, porque los hombres y mujeres vivían inmoralmente, abiertamente en los parques. ¿Cuál era el problema? Trapos hechos por el hombre, en lugar de corteza cultivada por Dios. No transportará la vida. Una iglesia que esté envuelta en un credo hecho por el hombre, no enviará el poder de Dios a las ramas. Dirá, los días de los milagros han pasado, y la dejará caer al suelo. Amén. Yo sé que ustedes piensan que estoy loco, pero si lo estoy, déjenme tranquilo. Me siento bien de esta manera, ¿ven? Dejará caer la palabra de Dios. Si Dios dice aquí, yo soy el Señor, yo nunca cambio. Bueno, Él ha cambiado en este día, dice el trapo. La deja caer. Donde primero comenzó fue en la edad primitiva, cuando ellos no tenían denominaciones. Y el hombre ha tratado de restaurar la hermandad a través de las denominaciones. El amor fraternal se ha acabado por causa de las denominaciones. Muéstreme alguna ocasión en que Dios haya tenido una organización o una denominación y que haya tenido a su iglesia en una denominación. Alguna denominación que alguna vez haya surgido,
que no haya caído y nunca se haya levantado de nuevo. Ahora, he estado leyendo desde que vine de allá sobre este mismo tema. He leído el libro de los mártires de Fox. He leído los escritos antiguos de Josefo. Leí las dos Babilonias de Hislop. He leído las edades primitivas de Pemberton, y los padres de Nicea, y justo antes del concilio de Nicea, después de Pentecostés. Y nunca ha habido una denominación que Dios haya ordenado en la Biblia. Luego, cuando ordenamos, hicimos denominaciones, nos salimos de la voluntad de Dios. Un revoltón llamado denominación se comió la corteza original del amor fraternal y la denominó envolviéndole un trapo. Y la vida de Dios viene directamente a través de las raíces aquí. La raíz y el linaje de David. Cuando comienza a subir por medio del Espíritu Santo, entonces la denominación dijo, los días de los milagros han pasado. Usted no tiene que hablar en lenguas hoy. No existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. No hay sanidad divina, eso fue para una edad pasada. Ya pasó hace mucho tiempo. Y aquí arriba están las ramas, sufriendo los frutos. Un buen árbol, saludable, no necesita ser fumigado. ¿Por qué fumigamos una y otra vez para la contaminación de gusanos? ¿Por qué lo hacemos? Es porque el árbol no está sano. ¿Qué sucede que no está saludable? Credos y denominaciones se le han comido la línea de vida. Absolutamente. Metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales se comieron la línea de vida del árbol, queriendo sustituir con una denominación para traer a todos los hombres bajo políticas. Dios no quiere que nos unamos bajo políticas y credos. Estamos unidos por el Espíritu Santo, lo original de Dios. Arranca el pecado de nuestro corazón y nos hace a todos uno en Cristo Jesús. Eso es verdad, mi hermano. Eso es verdad, mi hermana. Eso comenzó en las edades primitivas, después de la muerte de Cristo y la resurrección. Después de la muerte de los apóstoles, 300 años después, introdujeron el concilio de Nicea. Allá fue cuando formaron la primera organización, que fue la Iglesia Católica. Significa, católico significa universal. De la católica de la Iglesia salió Lutero. De Lutero salió Wesley. De Wesley salió Pentecostés. ¿Siguieron los pequeños? Pequeños desvíos alrededor. Los otros pequeños como, Nazareno, peregrino de santidad y demás, bautista y todo eso. Todos salieron de eso en sus propios clanes, denominación. Cuando Dios le da una bendición a una iglesia o a un pequeño grupo de personas, rápidamente ponen una pequeña cerca alrededor y allí es donde se paran. Dios quiere derribar toda cerca. Recuerdo cuando fui por primera vez al oeste, era el tiempo de arar allá en Kansas, y estaban colocando trigo allí. Veía a esos viejos vaqueros que nunca supieron lo que era un tractor ni nada, o de sembrar trigo. Y todo lo que sabían era pastorear ganado. Y comenzamos a traer automóviles y a poner campos de golf usando estos pantaloncitos hasta la rodilla que usaban para jugar al golf. Y todas esas cosas así. Veía a esos ancianos con el cabello largo y blanco colgando bajo su sombrero. Los veían traer agavilladoras y cultivadores de trigo y cosas así. Colocaban su pie en la montura y se bajaban el sombrero. Colocaban cercas alrededor del lugar. Él no podía soportar eso. Él no sabía lo que era estar cercado. Él estaba en el campo por Dios y para él mismo. Las canas le colgaban debajo de su sombrero de esa manera, llorando lágrimas. Se lo bajaba, decía, yo no soporto estas cosas. Cabalgaba hacia la puesta del sol. Dios, ayúdanos hoy a tener peregrinos que no soporten estar cercados por denominación y credos. Y cabalgar hacia la puesta del sol con una fe que sea inconmovible, que una vez fue dada a los santos, con un amor fraternal que derribe todos los credos y cercos y diga, somos hermanos, somos uno en Cristo Jesús. Que lo que Dios diga, nosotros digamos amén tras eso. Danos esa clase de hombres. Sí, credos. Luego ellos formaron lo que llaman el Padre Pre-Nicea. Ellos se juntaron. En esto formaron un concilio. En el concilio se formó la Iglesia Católica, que significa la Iglesia Universal. Arrancaron todas las iglesitas alrededor donde Dios estaba obrando y las obligaron a formar una sola iglesia y una sola religión.
Le amarraban un buey a un brazo y un buey en el otro. Colgaban un crucifijo delante de un hombre, diciéndole, bésalo e inclínate para recibir la religión católica. O ponían a andar un buey en una dirección y el otro en la otra y lo despedazaban. Tomaban a una mujer y le embarraban su cabello en un barril de brea. Le pedían que besara ese crucifijo. Ella lo hacía y se inclinaba a la religión católica o le encendían el cabello de su cabeza y la quemaban. Los pusieron en las hogueras y todo lo demás. Los colocaban en lo que ellos llaman la mujer de hierro. Apretaban esas clavijas para conseguir que besaran el crucifijo, abrazando lo que ellos llamaban religión cristiana. Y los molieron hasta el polvo. Los mártires se pararon allí, el ojo sin parpadear. Él sabía dónde estaba parado. Él sabía en quién había creído. Él pudo hacerlo sabiendo esto, que Dios podía levantarlo en el día postrero, porque Él lo prometió. Antes de inclinarse ante cualquier línea vieja de savia sucia, hecha por el hombre, Él moriría en el tronco de decapitación. ¡Aleluya! Déjeme morir en el mismo lugar. Si mi Dios no viene, en mi generación, yo moriré en el tronco donde los revoltones se lo comerán también. Creyendo que Jesucristo y su iglesia y su palabra es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás no sea capaz de producirlo en todas estas ramas por las viejas líneas de savia por aquí. De denominación y credo. Que me cortan y me dejan caer como una papa caliente. Eso pudiera ser verdad. Pero me mantendré fiel sobre el tronco y clamaré que la hora vendrá. Dios restaurará a su iglesia, a su antigua condición. Esto puede doler. Tercero, no es mi intención que duela. Observen una de las grandes líneas de savia que cortaron. Y durante ese tiempo de la organización, eso fue lo que golpeó la línea de savia para empezar. En primer lugar, si ellos hubieran tenido amor fraternal el uno por el otro, nunca hubieran necesitado una organización. Y luego, cuando vieron que no podían tener, ellos no iban a tener amor fraternal o pensaron que no lo tendrían. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. En lugar de recibir la palabra de Dios, ellos se hicieron una organización. Lutero salió de esa organización. 550 años después salieron. ¿Qué hizo él? Dio la vuelta. Hizo lo mismo que ellos. De allí salió Calvino. De allí salió Wesley. Directo de Wesley vinieron los bautistas, los presbiterianos, hasta los pentecostales. Y los pentecostales, después de los nazarenos, vienen los pentecostales. Y después del pentecostal, ¿qué vendrá? Yo espero que la venida de Cristo. Pues los pentecostales hicieron exactamente lo mismo que los demás. Apocalipsis 12 dice que lo harían. Ella era una ramera y ellas eran prostitutas. Ellas eran rameras. La iglesia católica, ella dijo que era una ramera en la Biblia. R-A-M-E-R-A. Primera de Corintios 12 lo dice. Y dijo, sus hijas. Ahora, ellos no pueden ser hombres. Él nunca dijo sus hijos. Dijo sus hijas. Las iglesias están representadas en la Biblia como mujeres. Y sus hijas eran prostitutas. ¿Ven? Lo mismo. ¿De qué clase? Bueno, como prostituta. Cometiendo fornicación espiritual en contra de la palabra de Dios. Aferrándose a un trapo denominacional. En lugar de pararse ardientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Dice ella, en lugar de regresar y recibir la palabra de Dios. Hablé con un sacerdote aquí no hace mucho. Él dijo, a mí no me importa lo que diga la Biblia. Nosotros somos la iglesia. Yo dije, esa es la palabra de Dios. Dijo, nosotros la hicimos. Yo dije, ¿por qué cambió tanto? Ustedes no tienen una sola cosa en su iglesia que esté en esta Biblia que ustedes enseñan. Él estaba diciendo que yo bauticé a una muchacha en el nombre de Jesucristo. Dijo, ¿sabe usted? La iglesia católica solía hacer eso. Yo dije, ¿cuándo? Allí mismo está toda la historia de las iglesias, que yo sepa. Él dijo, nosotros creemos en nuestro catecismo. Yo le dije, ¿qué me dice de la historia? Dijo, no nos importa lo que diga la historia, nosotros creemos en el catecismo. Yo dije, ¿cómo sabe usted que George Washington y Abraham Lincoln existieron? ¿Cómo sabe usted que hubo padres peregrinos? Porque creemos en nuestra historia. Yo dije, no hay ni un lugar en donde la Iglesia Católica se haya organizado hasta 360 años después de la muerte del último apóstol. Yo dije, y la Iglesia Católica no existía. Ellos no bautizaban en el nombre de Jesucristo, porque ellos fueron el primer fundamento para introducir el falso bautismo. Y ella es... dijo, bueno, ahora espere un minuto. Él dijo, tenemos derecho. Nosotros somos la iglesia. Hacemos lo que queremos porque Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios está en su palabra. No en su iglesia. Si la iglesia no está de acuerdo con la palabra, entonces algo anda mal. Sea mi palabra verdad, la palabra de todo hombre. ¡Mentira! Así es, la palabra de Dios es la verdad. Reconozca que su palabra es verdad. Regrese a su palabra. ¿Ven lo que se comió el revoltón?
Ahora, durante el tiempo de los primeros padres de Nicea, Jean, tú también lo acabas de ver. El gran concilio de Nicea trajo una gran discusión acerca de ¿había un Dios o había tres dioses? Padre, la primera persona. Hijo, la segunda persona. Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona. Y ellos adoptaron que había tres dioses. Ahora, si ustedes no lo creen, se los leeré ahora mismo del concilio de Nicea, los padres de Nicea. Ellos lo hicieron. Tres dioses. Hay un Dios. Solo hay uno. Él es Jehová, Dios. El gran yo soy. El alfa, omega, el principio y el fin. Y tuvieron que, para poder hacer eso, tuvieron que adoptar algo que cuadrara con eso. Para poder hacer eso, ellos se inclinaron por decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, absolutamente no existe tal cosa. No son tres dioses, eso es paganismo. Hay tres oficios del mismo Dios, la paternidad. Cuando Dios moraba solo, santo, sus leyes, su justicia lo hace santo. Él quería estar en el hombre, él quería adorar con el hombre, él quería que el hombre lo adorara. Él tuvo que venir al hombre. Y entonces, cuando lo hizo, él creó. Le hizo sombra a una pequeña virgen llamada María. Dios Jehová lo hizo y creó en su matriz una célula de sangre. Esa célula de sangre desarrolló células y produjo un hombre, el cual fue Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, el Padre, habitó en él. En el día del bautismo, cuando él recibió el Espíritu Santo, en el día en que Juan lo bautizó, Juan dijo, miré y vi al Espíritu de Dios como una paloma que descendía del cielo y una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me place morar. Jesús dijo que Dios estaba con él. Yo y mi Padre uno somos. Mi Padre mora en mí. No Jesús y uno que estaba con Dios, sino que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y ustedes, hermanos unitarios, muchos de ustedes se desvían al camino equivocado cuando tratan de pensar que Dios es uno como su dedo es uno. Él no puede ser su propio Padre. Él no puede ser. Pero Él es Dios. Dios es Jehová, el Espíritu. Cristo era la casa en la que Él moraba. Y luego Él sacrificó esta vida y cuando lo hizo, Él entregó el Espíritu. Y a través de esta sangre no adulterada que Él derramó, Él me santificó. Para que Él mismo pudiera venir y morar en mí y en ustedes. Y Dios está con nosotros. Ese es el Espíritu Santo, el cual es el mismísimo Dios, Jehová Dios. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Allí es donde las orugas comienzan a comer, los revoltones. Tratando de hacer a Dios el Padre, sentado en la gloria. Dios el Hijo sentado sobre alguna diestra que Él tiene. La diestra de Dios donde la Biblia dice, miré hacia arriba y vi a Jesús parado a la diestra de Dios. Felipe o Esteban cuando fue apedreado. No quiere decir que Dios tiene una diestra y Jesús está parado sobre su diestra. Significa que Él está en la diestra del poder. Autoridad. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dijo Jesús. Él estaba en autoridad. Dios estaba en Cristo. Él está en Él. La Biblia dice, en Él habita la plenitud de la Deidad corporalmente. Cuando usted trata de hacer tres dioses individuales, usted no pudiera ser más pagano. Ahora, esto va a pellizcar. En cuarto lugar, cuando se idearon tres dioses, ellos tenían que representar un bautismo para Él, para sus tres dioses. Así que el diablo les cegó los ojos con Mateo 28, 19. Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que yo he hecho. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El diablo les cegó sus ojos a aquello. Ahora recuerden eso. Y aquí es donde tengo que clavar un clavo. Y va a doler. Pero quiero que escuchen. Es la verdad. Dios ayude a que sea. Ustedes solo escudriñen las Escrituras. Encuentre usted en la Biblia donde alguien alguna vez haya sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Encuentre un lugar donde alguien haya sido bautizado. Miren, ustedes dicen, el diablo puede. El diablo toma esa Escritura y la hace parecer algo que no es. No, le dijo lo mismo a Jesús. Escrito está, a sus ángeles mandará para que no tropieces con tu pie en piedra. Él nunca tropezó su pie contra una piedra. Pero el diablo estaba tratando de hacerle ver algo que las Escrituras no decían. Él era inteligente. Él estaba lleno de Dios.
Dios estaba en él. Y Dios, estando en un hombre, dará a conocer su revelación. Ciertamente. Los llevaré a Mateo 28, 19. Y pues enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora observen cómo los trinitarios extremos de la Iglesia Católica nunca estuvo en la Biblia. Nunca fue un credo de los padres antes de Nicea, los padres antes de Nicea. Todos ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Todos ellos. Vino por la Iglesia Católica. De allí pasó a la Iglesia Protestante. Ahora, ¿cómo usted puede ver eso sin que Dios le abra la vista? Usted no puede. Yo oro que Dios les abra los ojos a esto. Y solo escuchen ahora atentamente. Ahora voy a tomar su escritura, Mateo 28, 19. Y de enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo fue usted bautizado? ¿En el nombre del Padre? ¿En el nombre del Hijo? ¿En el nombre del Espíritu Santo? Eso ni siquiera está escrito en la escritura. Y yo quiero que algún hombre... Usted dice la bendita Santa Trinidad. Encuéntreme la palabra Trinidad en alguna parte de las páginas de la Biblia de Dios. Es un esquema hecho por el hombre. Un vil trapo sucio de iglesia envuelto para tomar el lugar de la línea de savia del Espíritu Santo de Dios. Eso no existe. No existe. Usted encuéntrelo y tráigamelo. Usted tiene el deber de hacerlo como cristiano si lo encuentra. No está en las sagradas escrituras de Dios. Y lo de Padre, Hijo y Espíritu Santo es incubado del infierno. No existen tres dioses. Ahora, yo creo en la paternidad de Dios. Yo creo en la calidad de Hijo de Dios. Yo creo en la dispensación del Espíritu Santo de Dios. Pero es el mismo Dios en cada dispensación, no tres dioses. Ahora, en el nombre del Padre, la Biblia no dice id y bautizad en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Dijo id y bautizad, dijo Jesús, mirando hacia atrás, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, nombre del Padre, nombre del Hijo, que los haría individuos. Pero no lo es. En el nombre del Padre, y es una conjunción con su mismo sujeto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No en el nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo, sino que en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora miren, aquí están los apóstoles ungidos, subiendo a Pentecostés para recibir el Espíritu Santo. Ellos fueron directamente a Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo. Ahora la iglesia ha sido inaugurada. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que sucede es que hay que dar la receta. El doctor Simón Pedro tiene que escribir la primera receta, que Jesús le dio la pluma. A ti te doy la llave, Pedro. Lo que haces, la receta que escribas aquí en la tierra, yo la recibiré en la farmacia. Escribe esto y yo lo aceptaré. ¿Qué hicieron? Cuando los hombres oyeron todo este ruido así, dijeron, ¿qué significa esto? Otros hablando en lenguas, ellos dijeron, oímos de las maravillosas obras de Dios. ¿Qué? Dijo Pedro. Arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautícese en el nombre de Jesucristo, para perdón de su pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos añadieron aquí Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo cual no entra en la receta. Así es. ¿Qué más añadieron? Que usted no tiene que salir y actuar como ellos. No les dará a ustedes gozo y poder para hablar en lenguas y todas estas cosas. No tienen que tenerlo. Solo haga su confesión. Estreche la mano. Esa es otra droga envenenada del diablo. Si los hizo actuar así, cuando ellos tomaron la medicina, lo hará actuar a usted de la misma manera. Tome la receta de él exactamente así. Lo que dejó la oruga, se lo comió el saltón. Ahora recuerden, si nunca hubo una persona bautizada en la Biblia, de ninguna otra manera sino en el nombre de Jesucristo, judíos y gentiles, y los de afuera y todo lo demás, todos tenían que venir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Retó a cualquier hombre a que me muestre dónde alguna vez una persona fue bautizada en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. O por 300 años después de la muerte del último apóstol. Pues es más claro que mis 10 dedos delante de mí. Usted no puede verlo hasta que Dios le abre los ojos. Bueno, eso, si esa no es la revelación correcta, entonces, ¿por qué Pedro tuvo la misma revelación? Volvió 10 días después de que Jesús le dijo, ve y bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro se dio la vuelta y dijo, sed bautizados en el nombre de Jesucristo, cada uno de vosotros. Entonces, esta debe ser la misma revelación que él recibió. Y la iglesia ya, y sea trinitaria, tiene la revelación equivocada. Entonces, ellos no están usando la línea de la savia. Ellos tomaron un trapo y lo envolvieron, y está derramando la vida de Dios allí. Matará al paciente. Oh, a cuántas cosas más podríamos llegar en sus credos y cosas, lo que ha hecho. Permítame aclarar esta cosita.
Quiero que vayan y tomen sus Biblias por un minuto. Y vamos a hacerlo tan sencillo que aún los niños lo entiendan. Vayan a Mateo, el capítulo 1. Ustedes tienen Mateo 28, 19. Vaya a Mateo, el capítulo 1, el versículo 18. Miren aquí. Quiero que se fijen bien. Este es el Padre, a mi izquierda. Este es el Hijo, en el centro. Este es el Espíritu Santo, a la derecha. Ahora, ¿quién es el Padre de Jesucristo? Dios el Padre, ¿es así? ¿Todos creen eso? Seguro que yo creo. Dios el Padre es el Padre del Señor Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora estoy citando la Escritura. Miren, ustedes pueden buscarlo cuando vayan a casa a buscarlo ahora. El nacimiento de Jesucristo fue así, Mateo 1. Miren aquí, como he dicho muchas veces, si ustedes están leyendo un libro de cuentos y leen allá al final, pues simplemente toma Mateo 28, 19 así, en un libro de cuentos. Juan y María vivieron felices para siempre. ¿Quiénes son Juan y María? Regrese al principio del libro y averigüe quiénes son Juan y María. Si él dijo, y pues, enseñad a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre. Quiero preguntarles algo. ¿Es el Padre un nombre? Ciertamente no lo es. ¿El nombre del Hijo? ¿Es Hijo un nombre? Es un título, igual que Padre. ¿Es Espíritu Santo un nombre? No, es un título. El Espíritu Santo es lo que es. Usted dice, Espíritu Santo es un sustantivo. También lo es humano, ¿ven? Yo soy un humano, pero mi nombre no es humano. Eso es lo que es. Es el Espíritu Santo, ese no es su nombre, eso es lo que es. Entonces, si Padre no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre, e Hijo no es un nombre, entonces, ¿cuál era el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo? Seguro, seguro. Ahora, ¿ven? Padre no es un nombre. Jesús dijo, id y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pedro se dio la vuelta, dijo, es el nombre de Jesucristo. Ahora, ese es exactamente el procedimiento que ellos siguieron por toda la Biblia. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué han hecho sus traductores, los hombres de iglesia? ¿Qué han hecho las organizaciones? Volvieron un miserable trapo denominacional para ser popular entre los demás. Si tengo que comer galletas de soda y beber agua de arroyo y ser martirizado, yo me pararé por la verdad de Dios y moriré decapitado en el tronco. Así es, no hay hombre, el Papa de Roma, o ningún obispo o cardenal que pueda refutar eso. Sí, señor. ¿Qué pasa? Lo que dejó la oruga, lo que dejó el metodista, se lo comió el bautista. Lo que los bautistas dejaron, los pentecostales se lo comieron. ¿Qué lugar? Todas las líneas de vida han desaparecido. Esto es solo una cosa menor. Ahora, ¿quién es Padre, Hijo, Espíritu Santo? Por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. ¿De qué nombre estás hablando? Bueno, eso es como Juan y María. Regresemos para ver qué era. Ahora, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Cuando su madre María fue desposada con José, antes que se juntaran, se halló que ella había concebido un hijo del, ¿qué? Del Espíritu Santo. Pensé que usted había dicho que Dios era su padre. ¿Cómo puede Dios ser su padre y el Espíritu Santo ser su padre? Ahora, ¿ven ustedes? Ustedes trinitarios y le gritan a los unitarios. La olla no puede llamar grasienta a la tetera. Miren aquí, no. ¿Ven lo que quiero decir? El Padre. Él dijo que el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Cuando la Madre María estaba desposada con José, antes que se juntaran, se halló que ella había concebido un hijo del Espíritu Santo. Entonces, ¿Dios el Padre no tuvo nada que ver con eso? Si Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo no son la misma persona, entonces Jesús tuvo dos padres y nuestro Salvador era un hijo ilegítimo, nacido con dos espíritus diferentes o por dos espíritus diferentes. El nacimiento de Jesucristo fue que Él concibió por el Espíritu Santo. ¿Creen eso? Entonces, ¿Dios el Padre y el Espíritu Santo es el mismo espíritu o Él tuvo dos padres? Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta de Jehová, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos un hijo, y llamarán su nombre, este es él, Jesús, el cual es Emmanuel, lo cual es, siendo interpretado, ¿qué? Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo? Seguro, se llamará su nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, ¿qué es Padre, Hijo, Espíritu Santo? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de eso? No nombre. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre, pero Jesucristo es Señor Jesucristo, el cual es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres oficios de Dios manifestados en carne, en una persona. ¡Aleluya! Hermano, esa es la verdad. Con la ayuda de Dios, yo me pararé en el día del juicio por eso.
¿Qué ha hecho el revoltón? Tiene a Dios el Padre en el cielo, Dios el Hijo sentado por aquí en un trono, y Dios el... ¡Con razón no podemos llegar a ninguna parte! Dios está en usted, con usted. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. No otra persona, sino el mismo Espíritu Santo, la misma persona, el mismo Dios. Jesús, el Señor Jesús mismo, era un tabernáculo en el cual moraba Dios para manifestarse, porque Él era un Espíritu. Él era un Espíritu. Ahora, Jesús no era eterno. Dios es eterno. Jesús ahora es eterno porque Dios ha tomado un cuerpo. Hubo un tiempo antes de la fundación del mundo donde yo era eterno. Cuando Dios pensó en mí, me pensó antes de la fundación del mundo. Mi nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero y también el de ustedes antes de que hubiera un solo grano de arena. ¿Cuántos saben que esa es la Biblia? ¿Cuántos saben que Dios puso su nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo? Entonces, en el pensamiento de Dios, nacimos allí mismo en su reino. Un día, vino un cuerpo a través de un matrimonio santo, mi padre y mi madre. Y ellos me engendraron. Y aquí vengo, William Branham, representado en un cuerpo de carne. Ahora ustedes me conocen como William Branham, un hombre. Dios me conoció como William Branham, un pensamiento en su propia mente y una expresión. ¿Qué es una palabra? Una palabra es un pensamiento expresado. Cuando Él habló y dijo, que venga, yo vine. Cuando Él dice, que venga otra vez, yo vendré otra vez. Sí, Señor. Y entonces, ¿ven ustedes? Un pensamiento. Una palabra es un pensamiento expresado. Dios ya ha dado la palabra. Todo lo que era su pensamiento, y Él lo expresó. Cuando Él lo expresa, eso sucede. Sea, y lo hubo. Allí está Dios, el Omnipotente, Todopoderoso. Todopoderoso Jehová. Ahora le está representado. Ahora, para llevar a cabo esto, ellos tuvieron que recibir un bautismo falso para hacer esto. Ven ustedes, está escondido. El mundo no lo ve. Y no se puede ver. Ahora, observen atentamente mientras aún tenemos suficiente tiempo para terminar y tener la línea de oración. Muy bien, de más de lo que pensaba en eso. Un minuto ahora, tengo algo más que quiero decirles. Por lo tanto, Padre, Hijo, Espíritu Santo es un Dios verdadero. Él tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Él nació Cristo el Señor cuando nació. El Cristo significa el ungido. Señor significa propiedad. Él era propiedad y Señor. Y entonces Dios descendió y habitó en él, lo cual lo hizo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alfa, Omega, el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. La raíz y linaje de David. Las dos, raíz y linaje de David. La estrella de la mañana, el primero y el último. Ese es Él. ¡Oh! Lo que dejó la oruga. ¿Cómo puede usted adorar si no sabe lo que está adorando? ¿Cómo puede usted ser espiritual si no tiene el Espíritu Santo en usted? Si usted está todo atado con un montón de credos de iglesia, lo hará actuar como gente de iglesia y distinguido y religioso y cosas así. Esos son todos buenos actos morales. Pero, hermano, usted tiene que nacer de nuevo por el Espíritu Santo genuino. Solo viene por la palabra de Dios y la verdadera palabra de Dios. Cuando entra en usted, manifestará la verdad. Él, el Espíritu Santo, Él vendrá. Él testificará de mí. Él manifestará la verdad. Él tomará las cosas que yo les he mostrado, mostrará las cosas que yo he dicho y se las mostrará a ustedes. El Espíritu Santo lo hará, lo cual Él hará. Allí está Él. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, y lo que los católicos dejaron se lo comieron los luteranos, y lo que comieron los luteranos, lo que dejaron se lo comieron los metodistas, y lo que dejaron los metodistas se lo comieron los pentecostales. ¿A dónde ha llegado todo este conglomerado de pecado? Todas estas cosas, enseñanzas, otras cosas que pudiéramos decir. Oh, vaya, estrechar de manos, rociar con agua. ¿Quién ha oído de rociar? Muéstremelo en la Biblia. ¿Quién ha oído hablar de derramar agua? Muéstremelo en la Biblia. Vino el bautismo, la palabra bautizo, que significa ser sepultado y cubierto. ¡Correcto! Esa es la verdad de la palabra de Dios. Oh, si tuviéramos tiempo, podríamos seguir y seguir con las cosas falsas. Yo digo esto, mi amado pueblo. Escúchenme. Yo estaré con ustedes algún día, en el día del juicio. Tendré que responder. Yo nunca tendré que responder a un credo. Con la ayuda de Dios, yo responderé a la Biblia. Ese es el libro por el cual me pararé. No hay un lugar en la Biblia donde ellos hayan recibido el Espíritu Santo sin tener emociones, hablar en lenguas, y aclamaciones, y alabanzas de Dios, y profecías, y manifestaciones. Ellos nunca se acercaron y le dieron la mano al predicador y se fueron.
No hay lugar en la Biblia donde ellos hayan recibido, alguna vez hayan bautizado, aparte de bautizar en el nombre de Jesucristo. No hubo ningún lugar en la Biblia donde ellos enseñaron la Trinidad. Siempre fue un Dios. Oye, Israel, yo soy Jehová tu Dios, un solo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el Señor tu Dios. No un Padre y un Hijo y un Espíritu Santo, sino yo soy Dios. Por siempre Él es Dios. Él siempre fue Dios. Él siempre será Dios. Cuando una denominación lo deje a usted, cuando usted viene a una congregación y trata de mostrar amor fraternal, aún con sus denominaciones, tratando de recoger y salvar lo que uno pueda, atráigalos, deje que Dios se encargue del resto. Y por cuanto usted se para en las verdades bíblicas, ellos lo excomulgarán. No puede ser otra cosa más que el truco bajo del diablo para evitar que los hijos vinieran a ver la reunión y fueran salvos. Así es. Allí está la roca sólida de la palabra de Dios. Yo tomaré a cualquier persona en cualquier momento que quieran. Iré con ellos en amor fraternal. Y quiero que me muestre una cosa que yo he dicho que no sea la verdad bíblica. Sí, señor, es verdad. Ahora, por cuanto ustedes se paran por eso, ustedes son excomulgados. Yo espero que sea de esa manera. Dios dijo que sería de esa manera. Ellos hicieron con él de la misma manera. ¿De dónde sacaste esas enseñanzas? ¿De qué escuela vienes? ¿Qué eres? ¿Fariseo o saduceo? Él era el hijo del Dios viviente. Él no tomó lado con ninguno de ellos. Que Dios me ayude. Permíteme tener suficiente sentido común. Permíteme tener suficiente principio. Permíteme ser hombre lo suficiente. Permíteme ser lo suficientemente Cristo para pararme solo. Si me paro, tengo que pararme de esa manera. Y decir la verdad. Y pararme, sí, señor. Prefiero predicar el evangelio a 5 personas que tener a millones escuchando. Decir la verdad. Yo nunca me he comprometido. Yo quería esto porque Dios me había dicho de estas grandes señales y cosas que se están produciendo. Como la manifestación de su resurrección y demás. Es para la iglesia. Esa pobre gente allá, atada en esos credos y cosas. Ellos han sido tan indoctrinados como embalsamados. Dios bendiga su corazón. Yo no los dejaré en esa condición. Les diré lo que dijo Dios. Pero yo os restituiré todo lo que se comió la langosta, todo lo que se comió el revoltón, todo lo que se comió la oruga. Yo restauraré, dice el Señor. Así que ayúdenme. Yo hago esta profecía antes de la venida del Señor. La verdadera fe apostólica, la verdadera enseñanza apostólica, el verdadero espíritu bíblico, lo verdadero, está de camino ahora, tratando de abrirse camino, crecer de nuevo. Los pentecostales lo tenían para comenzar. ¿Qué hicieron? Trazaron una pequeña corteza alrededor, comenzaron a nominarse, y él lo cortó inmediatamente. Esa es la pura verdad. Aquí venía cuando el Señor envió estos dones, los pequeños y humildes dones que Él me dio. Y siguen viniendo. Quieren que yo sea ese derramamiento de la lluvia tardía. Hicieron una organización de eso. Quieren que venga a unirme a las asambleas. Me he parado entre cada rama que cuelga allá, aquí mismo, en el tronco del árbol, y diciendo, este es el fundamento. Corte estas viejas líneas de trapo aquí para que la vida pueda entrar en ustedes. Entonces ustedes tendrán profecías. Ustedes tendrán discernimiento, ustedes tendrán espíritu, ustedes tendrán poder, tendrán la restauración de la iglesia verdadera cuando ustedes regresen a la vida verdadera y a la vida verdadera. No puede venir a través de un trapo que la deja caer y dice, ese fue otro día, es otro día, es lo mismo para siempre. Él es Alfa y Omega, el principio y el fin. Absolutamente. Usted tendrá que regresar al fundamento porque sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Dios les bendiga, amigos. Yo sé que ustedes piensan que soy un poco ruidoso, un poco fuera de orden, pero no lo estoy. Creo que estoy en orden con esta palabra. El Espíritu de Dios está aquí, el mismo Espíritu que escribió la Biblia. Si es el Espíritu que escribió la Biblia, dirá amén cada vez que se hablen las palabras de la Biblia. Si allí todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, el verdadero Espíritu de Dios dirá amén, esa es la verdad. Y la Biblia dice Jesucristo el mismo ayer y por los siglos. Yo estaré con vosotros siempre, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. El verdadero Espíritu de Dios dirá amén. Y si ese es el verdadero Espíritu de Dios, entonces los verdaderos poderes y manifestaciones del Espíritu se manifestarán con este verdadero Espíritu. Juzguen vosotros la palabra que oyen. Júzguenla por la Biblia. Observen sus acciones, observen sus obras. ¿Hay candidatos aquí para ser bautizados? ¿Que nunca han sido bautizados? ¿Que quieren ser bautizados? Levanten la mano. Muy bien. Si no hay bautismos, entonces, muy bien, entonces oraremos por los enfermos. ¿Hay alguien aquí que esté enfermo? Levante la mano si quiere que se ore por usted. ¿Cuántos aquí entre nosotros son visitas y quieren que se ore por ustedes? Yo no los conozco y soy un desconocido. No los conozco. Muy bien.
enfermos y afligidos. Yo no los conozco. Si Dios es Dios, si Él es el Dios de la palabra que yo predico, Jesús dijo las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Es así? Jesús dijo las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Más que esto haréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué fue? Pasar de un hombre, un cuerpo, de nuevo a la columna de fuego. Cuando Pablo se encontró con él en el camino a Damasco, ¿qué era él? Columna de fuego, ¿correcto? Ciertamente lo era. ¿Qué es él hoy? ¿Qué es él en esa fotografía? Usted dice, oh, usted puede decir eso, hermano Branham. Si esa verdaderamente es la verdad de Dios, si es la misma columna de fuego, el mismo Jesucristo, yo reclamo que su espíritu entró en mí, hará lo mismo que él hizo. Eso estará de acuerdo con cada palabra que él dijo. No importa qué credos digan los denominacionales, hablará su palabra. Él habló. Su incredulidad no lo detuvo a él. Sus credos y denominaciones, él nunca se puso del lado de ninguno de ellos. Él predicó el Evangelio sin adulterar que él había oído de Dios. Él se paró solo, ciertamente lo hizo. En el Calvario, ni siquiera hubo uno que se parara junto a él. Él se paró solo. Si usted alguna vez llega a lograr algo, usted se parará por Dios parándose solo. Es usted, no es el mundo, no es su iglesia, no es su denominación. Es usted, entre usted y Dios. No me importa lo que el tabernáculo Branham puede hacer lo que ellos quieran. Yo quiero que ellos le crean a Dios. Quiero que vengan conmigo. Pero si no lo hacen, yo no voy a transigir con ellos en sus cositas insignificantes. Yo me pararé por Dios. El metodista, ¿qué hará usted, hermano Branham? El pentecostal trinitario, probé que los amo. He ido con ellos y fui enviado a las asambleas de Dios y a la iglesia de Dios. Y si los unitarios, usted no está de acuerdo con los unitarios por causa de su posición de que es uno, de esa manera. Sí, señor, Jesús tuvo un padre, él era Dios. Ellos bautizan en el nombre de Jesús. Yo bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchos Jesús, pero solo hay un Señor Jesucristo, ¿ven? No en el nombre de Jesús, pero en el nombre del Señor Jesucristo, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a la diestra. Hijo, Jesús, Cristo, el Logos que salió de Dios en el principio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí lo tienen. Oh, estoy tan contento por eso. Mi corazón simplemente se regocija. Y saber que su espíritu, el espíritu que escribió la palabra, está de acuerdo con la palabra. Prueba la línea de vida. Entra, se manifiesta. Dios sea con ustedes. Es Jesucristo el Hijo de Dios. Yo he dicho la verdad acerca de su palabra. Por ustedes, ustedes gente del tabernáculo. Oraré por ustedes en otras ocasiones. Se nos hace tarde. Me pasé un poco, me extendí un poco. Yo esperaba que un grupo se fuera a bautizar. Miren, si el Espíritu Santo está aquí, nosotros, Él los sanará. Yo quiero a esas personas quienes visitan por nuestras puertas, que están enfermas y afligidas. Y ahora, si he dicho la verdad acerca de Dios, esas personas dijeron la verdad, que yo no las conozco, están enfermos y afligidos. Si el Espíritu Santo permanece el mismo, Él puede revelarme. Si ese es el mismo Espíritu Santo y está conectado con el mismo tronco aquí abajo, el cual se han comido los revoltones, hay un pedacito de corteza corriendo allá abajo. Conectando esto, funcionará igual como lo hizo allá. Los credos de la iglesia dirán, no, eso no es así. Eso es telepatía mental. Ese es el diablo. Eso es adivinación. Ellos dijeron lo mismo de él. Si al maestro de la casa llaman Belcebú, cuanto más a sus discípulos, así es. Sin embargo, eso no lo detiene. Eso solo lo aumenta. Hace que continúe. Ahora, ¿sigue él siendo Dios? ¿Es él el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Honra él su palabra? Él lo hace. Y exhorto a cada uno de ustedes, si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, sea bautizado en el nombre de Jesucristo. A mí no me importa lo que diga el viejo trapo de la iglesia. Esa es una denominación. Y conozco hombres que traje a mi estudio a estudiarlo. Entre buenos hombres. Decía, venga aquí un minuto. Muéstremelo usted. Siendo bautizado en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, si eso es escritural. Y cuando está arrinconado, dice, yo lo sé, hermano Branham, pero no cuente esto de mí. ¿Ven? Dije, sustente su doctrina. Muéstreme dónde habrá uno. Todos en la Biblia, ellos, algunos bautizan sin ningún nombre. Ellos tuvieron que venir y ser bautizados otra vez, antes de recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Pablo pasó por las costas superiores de Éfeso. Él encontró a los bautistas. Ellos tenían un buen pastor. Él era un abogado convertido, Apolos. Y él les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, no sabemos si hay Espíritu Santo. Dijo, entonces, ¿cómo fuisteis bautizados? Dice en la King James, ¿en qué? Léalo en el original. Dice, ¿cómo? ¿En qué significa lo mismo? ¿Cómo fuisteis bautizados? Ellos dijeron, hemos sido bautizados en Juan, el mismo hombre que bautizó a Jesús. Ese era un buen bautismo. Entramos en el agua, el mismo que bautizó, Juan. Bueno, Pablo dijo, eso ya no funcionará, eso ya no sirve. Él ya vino, ha sido crucificado. Porque Juan bautizó para arrepentimiento, no para perdón de pecados, diciendo que creyerais en aquel que ha venido, Jesucristo. Y cuando oyeron esto, entraron en el agua y fueron rebautizados de nuevo, en el nombre de Jesucristo.
Pablo les impuso sus manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos profetizaron y hablaron en lenguas, ¿correcto? Pablo obligó a hombres que habían sido bautizados por el mismo hombre que bautizó a Jesús. Les dijo que tendrían que ser bautizados otra vez, porque no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Yo tengo el derecho a decir lo mismo. Es la misma doctrina. Ahora, ¿qué dijo Pablo en Gálatas 1:8? Ahora, él hizo eso. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Digan amén. Y él dijo, sí, un ángel del cielo, y mucho menos un predicador de una iglesia o una denominación. Si un ángel del cielo viene y predica cualquier otro evangelio que este, sea anatema, como he dicho antes, también lo repito, aunque nosotros o un ángel del cielo predique cualquier otro evangelio aparte de este que ustedes ya han oído, ¿ven dónde se lo ha comido el revoltón? ¿Ven? Pero si un ángel os anunciare otra cosa aparte de esto, sea anatema. Así es, que sea maldito. Ni siquiera le presten atención. Si un pastor, si un misionero, si un evangelista o cualquiera quiere obligarlo a usted a bautizarse de otra manera que no sea en el nombre de Jesucristo, permítanme decir con Pablo, que sea anatema. Si algún hombre le dice, dele la mano al predicador y recibirá el Espíritu Santo, que sea anatema, pues el Espíritu Santo es un nacimiento. Ellos lo quieren a su manera. Cualquiera sabe, como dije antes, que un nacimiento es un desorden. No me importa dónde esté. Si un nacimiento es en el establo, es un desorden. Si es en la casa, es un desorden. Si es en el hospital, en un cuarto decorado de color rosa, es un desorden. Un nacimiento siempre es un desorden. Y el nuevo nacimiento no es nada menos. Es un desorden. Llorando y clamando, solo gruñendo con labios tartamudos, y toda clase de cosas. Es un desorden, pero trae vida. Es de la única manera en que usted puede hacerlo. ¿No lo cree usted por un apretón de manos o por poner su nombre en alguna iglesia donde sube y dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y Jesucristo el Hijo, la Santa Iglesia Católica Romana y la Comunión de los Santos? Si lo hace, usted está testificando que es un espiritista. Cualquier cosa que tenga comunión con los muertos, no importa lo que sea, es un diablo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo hombre. Y Él no está muerto, sino que está vivo. Y Él está aquí ahora. Él resucitó de entre los muertos. Todos los demás santos católicos y santos protestantes y los demás están muertos y en la tumba. Ellos pudieron estar en la gloria. Si fueron santos, allí están. A mí no me importa dónde estén. Si usted tiene comunión con ellos, usted está transgrediendo absolutamente las leyes de Dios y pasando por un diablo. No es un santo, ciertamente. La Biblia lo dice. La oruga también se comió eso, pero Dios lo restaurará de nuevo a un verdadero espíritu viviente de Dios que no se comunica con algún San Judas, y santo esto, y santo aquello, y Santa Cecilia, y todos estos otros y algunos de estos santos. Será el Espíritu de Jesucristo que regresará y se manifestará, y hará exactamente lo mismo. Yo os restituiré, dice el Señor. Y doy gracias a Dios hoy, sobre la rama de la iglesia, aquí arriba, hay una pequeña vida que comienza a llegar desapercibida ya. Él mismo se está manifestando. Dios restaurará la iglesia completa de nuevo, a su estatura correcta, antes de la venida del Señor. Señor Jesús, el servicio es tuyo. Yo solo soy responsable por la palabra de predicarla. Ahora, ya ha sido hecho, está en tus manos, Señor. Yo ruego que en el nombre de Cristo que tú recibas estas cosas y en la luz que han sido predicadas, Señor. Que si alguna conciencia está lastimada, que sea sanada por el bálsamo de Galaad. Que aquellos, Señor, sentados aquí que han sido rociados, derramados o sumergidos en tres dioses, permíteles ver su error, Señor. Yo puedo, no importa cuánto predique. Cuando tú predicaste, hiciste lo mismo. Con todos sus ojos estaban ciegos. Ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere. Y aunque habías predicado y hecho los milagros y probado que tú eras el Mesías, sin embargo, ellos no podían creer, porque Isaías dijo que así serían. Y pudiera añadir esto que, uy, aunque tú has hecho tantas cosas, has presentado tu verdadera palabra, la has traído de nuevo al fundamento apostólico, presentándola como un desafío, que ella es la verdad. Y luego tú vienes detrás de ella y haces la misma clase de milagros que hiciste cuando estuviste aquí en la tierra. ¿Qué sucede? Ellos no pueden, pues Pablo dijo por el Espíritu, como dijo Isaías. Serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de los que están en lo correcto, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. Señor, oro hoy que tú mismo te manifiestes y hagas que tu palabra viva entre nosotros ahora mismo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Si tú lo haces, Señor, todos ellos creerán. Saldremos de este tabernáculo en esta mañana creyendo que nuestra alma está liberada. Si tú solo se los envías, Señor, y háblale a cada corazón mientras velamos por tu discernimiento. Permite que el Espíritu Santo, la verdadera vida de Dios, entre en esta pequeña parte de la rama que queda. Oh, Señor, energízala con tu Espíritu, que está dando testimonio, Señor, dando testimonio. Tu palabra es correcta.
Todo hombre es mentiroso. Tú eres la verdad. No importa cuántos se vuelvan en contra. Si requiere martirio, si requiere comunión, si requiere tener campañas, a donde uno tiene que tomar a un solo hombre y pararse sobre esos pobres hijos de Dios. Ellos saldrán de todas maneras, a pesar de todo. Ellos vendrán de todas maneras para oír. Mis ovejas conocen mi voz y al extraño no seguirán. Tu voz, la manera en que llamó a tus ovejas la primera vez, llama de nuevo. Y al extraño no seguirán. Si tu voz que llamó a tus ovejas dijo arrepentíos, cada uno de vosotros, y bautices en el nombre de Jesucristo, tus ovejas lo oyeron. Tus ovejas oyen lo mismo hoy. Si uno dijera, oh, esa cosa es anticristo, bautices en nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, a un extraño ellos no seguirán. Ellos conocerán tu voz. Ellos velarán por tus obras. Oro, Padre, que tú lo concedas todo. Tu voz ha hablado. Que tus obras sigan en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, amigo, el Espíritu Santo está moviéndose. Ahora, voy a darle la espalda a esta congregación. Ahora, yo no quiero que ustedes, los de aquí de este tabernáculo, será mejor que mire hacia acá. No quiero a ninguna persona del tabernáculo. Quiero a los que nunca han estado aquí antes, o a ustedes que saben que no los conozco. Gente de fuera, de la ciudad, levanten sus manos de nuevo para que yo vea dónde están, que están enfermos. Permitan que el Espíritu Santo se mueva ahora. Ahora, para ustedes, personas, yo no los conozco. ¿Tienen tarjetas de oración? ¿Dieron ellos alguna oración? Han tocado. Y que Él lo haga por lo menos dos veces. La Biblia dice, ¿en boca de cuántos testigos? Dos o tres, ¿es así? Dos o tres testigos, que toda palabra sea establecida. Tomar por lo menos a dos o tres de ustedes. Luego los demás crean. Lo que usted necesite, créalo ahora mismo. ¿Lo hará usted si Él lo hace? Levanten la mano, digan, yo lo tomaré por fe. Solo levanto mi mano. ¿Lo hará usted? Levanten sus manos, todos aquí. ¿Cuántos aquí dicen, nunca lo he visto antes? Yo también lo tomaré por fe. Levanten la mano, diga, lo tomaré por fe. Miren aquí. Ahora ven ustedes dónde estoy parado. Aquí hay un desafío. Ahora, si Él es Dios, Él mismo se manifestará. Si esto no es la verdad, entonces soy un mentiroso y un falso profeta. Ustedes nunca deberían venir a oírme otra vez, porque yo soy un falso profeta. Doy un testimonio de Cristo que no es correcto. Usted no puede hacerlo y probar la enseñanza que he estado. Usted venga. Usted es de aquí, del tabernáculo, ¿verdad, señora? Usted sentada allí con la mano levantada, con un sombrerito blanco puesto. Sí, usted es de aquí. ¿Ven? Cuando veo eso allí, la gente está trayendo esa visión. Puedo ver aquello fijo sobre ellos. Pero estoy esperando a alguien que no conozco. Aquí. ¿Usted del tabernáculo aquí, señora, que tiene su pañuelo así levantado, sentada aquí mismo? ¿Es usted de... ¿Usted es de fuera de la ciudad? Póngase de pie por un minuto. Mientras usted estaba sentada allí orando, de repente vino una sensación extraña a usted. Ese era el ángel del Señor. Ahora, Él está parado junto a usted ahora. Ahora, hay algo que usted lo ha tocado a Él. Yo no sé lo que es, pero usted es de fuera de la ciudad. Usted pudiera ser de Louisville o Tennessee, donde quiera que usted esté. No lo sé. Dios sí lo sabe. Pero si Él me revela lo que usted, el secreto de su corazón, da a conocer su deseo o alguna otra cosa, pero usted aceptando la palabra, haciendo todo así como... Ahora todos ustedes que miran directamente a la mujer, lo verán. Ahora que el Espíritu Santo, si Él todavía es el Espíritu Santo, que Él lo revele, no tengan miedo. Él es Dios, Él cumple su palabra, toda palabra. La mujer está sufriendo de un colapso, una condición nerviosa. Si así es, levante la mano. Usted también tiene problemas del corazón. Ese es un corazón nervioso. Le duele más cuando usted se acuesta. La ahoga más. Usted ha tenido una operación. Esa operación aún no ha sanado. Así es. ¿No es así? No. Usted no es de Ohio. Usted es de Ohio. Usted es de Ohio.
Sí, señor. Usted tiene una carga en su corazón. Es alguna muchacha o algo. Es una hija desaparecida. Eso es así, dice el Señor. Vaya, reciba lo que usted ha pedido, señora. Usted tocó algo. ¿Cree usted? ¿Quién más tenía las manos levantadas? Aquí. ¿Cree usted que Dios puede revelarme el secreto de su corazón? ¿Cree usted que es el mismo Dios del cual he estado predicando esta mañana? Usted tiene una sombra oscura sobre usted. Descanse. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo cree? Muy bien, señor. Entonces regrese a Ohio, de donde vino, de Lebanon. Regrese y sea sano creyendo en el Señor Jesucristo. Vaya, crea. Esta damita sentada aquí mismo, como que tiene una especie de sarpullido en la piel. Ponte de pie, cariño. ¿Cree usted? Como que la sorprendí un poco, ¿no es así? Muy bien, es. Usted lo va a superar, usted va a estar bien. La veré más adelante. Vaya a casa y esté bien. ¿Quién era esa persona que se puso de pie hace unos minutos? Un hombre allá atrás se paró en alguna parte. Usted, con la mano levantada, póngase de pie. ¿Cree usted que Jesucristo puede decirme cuál es su problema? ¿Lo acepta usted? ¿Cree que ese nudo se le quitará del cuello? Su esposa está sentada allí junto a usted, sufriendo de una condición nerviosa. Así es, también. Ustedes son de Ohio. Ponga su mano allí sobre ella, hermano. Señor, que ellos sean sanados, que regresen a sus hogares, se regocijen y sean sanados por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Alguien a su lado? Reciba mi palabra. Les estoy diciendo la palabra de Dios. ¿Lo creen ustedes ahora? Todos los que creen, digan, amén. La palabra ha sido manifestada. Es la verdad. Ahora inclinen sus rostros. Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús, orando por estas personas. Es tarde, Señor. Y realmente es más tarde de lo que pensamos. Es la venida del Señor. Está a la mano. Oramos que tus misericordias sean extendidas. Concédele, Señor, su sanidad. Yo ahora condeno al diablo a la luz de la palabra de Dios. Que Él es el Hijo de Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El bautismo en agua en el nombre de Jesucristo es correctamente Él.